Hola, Marga. Hola. Hola. ¿Qué tienes? Llévate al laboratorio, por favor. Poco, tiene los mismos signos. Marcas en el cuello, tráquea irritada, cianosis y la misma incisión que solo presentaba la cuarta víctima. Yo diría que se trata del mismo asesino, pero en este último caso sí hay una novedad. He recogido una muestra de pelo de la boca. ¿Pelo? ¿De qué? No sé, te lo diré cuando llegue el resultado. Vale. ¿Qué te pasa? Este chico. Su cara me suena de algo. ¿Y yo a ti de qué te conozco? Ya está. Era un problema de conexión. ¿Te dan miedo los gatos? Este no hace nada. Yo que con los bichos no me entiendo. Además tiene una mirada muy penetrante. Parece que sabe lo que pienso. Qué casualidad más terrible. ¿Te acuerdas de él? Buenos días. Buenos días. Marga, ¿qué tal? Hola, Benito. ¿Te regañó el otro día tu mujer por llegar tarde? Bueno, un poco. No le gusta que llegue tarde. Vaya, lo siento. Por cierto, me encanta tu gato. ¿Está últimamente más cariñoso? No, últimamente lo que está es muy pesadito. Ah, mira, la próxima semana voy a organizar otra cena. Dile a tu mujer que venga, que hace mucho que no nos vemos. Vale, se lo digo a ver qué le parece. Genial, hasta luego. Hasta luego, Marga. Análisis toxicológico. Está limpio. Nada de drogas ni fármacos. Gracias, Marga. ¿Qué tal vais? Pues no hemos avanzado mucho. Pero hemos encontrado casos similares. ¿En serio? Sí, en el 89 en Zaragoza hubo 7 víctimas con las mismas características. También en Galicia, solo que este lleva años cerrados sin resolver. 7 víctimas asesinadas exactamente igual que las nuestras. ¿Pensáis que puede ser un asesino en serie? No creo. El caso de Zaragoza se cerró en el 89 y el de Galicia ocurrió en el 51. Los separan muchos años. ¿Entonces tenéis alguna teoría? Bueno, teniendo en cuenta las características de los tres casos, hemos pensado que quizás sea un grupo, una secta o algo así. Eso explicaría el número de víctimas y la diferencia temporal entre los casos. ¿Sí? Sí, ahora se lo digo, sí. Era Paco. Que si en cuanto puedas puedes subir el informe. Hola. Traigo. Lo siento, Marga. ¿Cómo estáis? Mal. Casi no podemos creérnoslo. Lo siento mucho. Yo también. Ayúdanos a coger ese cabrón de mierda. Eso intento, Paco. Eso intento. Déjame, Lucas, que estoy trabajando. ¡Que me dejes! De verdad, ¿cómo eres? Mierda de gato.
¿Sí? Hola, Marga. Soy Tito, que los resultados ya han llegado. Es pelo de gato. Ven, bonito, ven. Ay, mi gatito, ven. ¿Te duele la patita? Tranquilo. Tranquilo, que yo te voy a cuidar mejor que tu otro dueño. Estaba loco. Mira que morir en un incendio provocado para... Menos mal que los gatos tenéis muchas vidas. Marga, ¿sigues ahí? Gracias, Tita. Adiós. Thank you.